llegan. Pero este año no llegó. Federico, ¿verdad? A mí me gusta la pera para que me la den entera. Mm. Oh, sí. Pero la pera no espera, ¿verdad? No, no espera. No, no la, espera. La pera, la espera no espera. La pera no espera. No espera. Pero me gusta la pera que me la den entera. Exactamente. Me gusta la pera que me la den entera. Porque la pera no espera. La pera no espera, pero me gusta la pera. Pero es buena. Sabrosa. Buena. Muy sabrosa. ¿No le gusta en slice la pera a él? ¿Le gusta en slice o le gusta comérsela así? Me gusta comérmela así. Ajá, comérsela así. Sí, una vez en slice, comérmela así, oye. Disfrutarla así. Ya, ya entiendo. Pero Federico no ha hablado si tiene de la fiesta esa que le hacen en Navidad, ¿cómo es que se llama? Aguilando, Aguilando. ¿Cómo es? Aguilando. ¿Usted tiene este año? ¿Que si toca Aguilando? Sí. Hice como dos, pero no hice más de ahí porque... ¿Dos qué? Dos Aguilando. Aguilando. Aguilando, Jorge. Aguilando. Yo digo Aguilando. Aguilando. Aguilando, Jorge. Hice como dos. No, dos Aguilando. Dos Aguilando, Jorge. Aguinaldo. Aguilando. No, no, Aguinaldo. Aguilando. No, no. No, no, pero míreme, mi Federico. Dígame, ve. Yo voy diciendo palabra por palabra. Dígame, Jorge. Y usted lo va diciendo. Vámonos okay. Por parte. A. A. Gui. Gui. Nal. Dal. No, nal. Nal. Do. Do. Dígalo ahora. Dígalo ahora. A. Gui. Nal. Do. Dol. No. A. Gui. El aguinaldol, eso parece como una pomada. Ah, sí. Una pomada para el dolor. A. Gui. Lando. No. A. Gui. Naldo. A. Gui. Nando. No. A. Gui. Naldo. Usted tocó. Usted tocó. Ah, ok, ya tocó dos. Ya, y lo dejamos así. Que la gente le ponga. Aguilando. Aguinaldo. El aguilando. No aguilando. Pero bien. De aguilando. ¿Y usted tiene un repertorio grande de aguinaldo, Federico? Bueno. O sea, ¿qué tema usted toca? Por ejemplo, yo lo contrato por un aguinaldo hoy. Hoy mismo. Hoy mismo. Por ejemplo, usted llega con su grupo, es usted tocando el acordeón. El grupito no se llama Grupito La Fama. La Fama. La Fama. El Grupito La Fama de Federico Díaz. No, no. Ay, pero espérese, no, el grupo. Vámonos. No, él sabe. Entonces llegó el Grupito La Fama. ¿Quiénes componen el Grupo La Fama? Usted, acordeón, ¿verdad? Acordeón. ¿Qué más hay? Hay güira, tambora y un bajo. Y un bajo. ¿Quién lo toca? Ok. Cada uno toca el suyo. Ok. Los nombres. Pino, oye bien, Pino toca el bajo. ¿Cómo me llama el bajista? Pino. Pino. Domingo toca la tambora. Domingo tambora. Y Juan Tambora toca la güira. Y okay. Federico Díaz Juan Tambora toca la güira. Juan Tambora. Y nosotros mismos cantamos. Necesidad se llama eso. La tarifa de ustedes, más o menos, ¿cuánto anda? Por si hay alguien que quiera contratar. Bueno, no, a veces andan 10, andan grupos, a veces se juntan 12, grupitos siempre dan mucho. La tarifa. No, no, pero la tarifa nosotros somos de 4 o 5. No. Su tarifa, o sea, por ejemplo, lo llama una persona ahora mismo. Federico, ¿cuánto usted me cobra? ¿Cuál es su tarifa? Por eso yo no toco a más de 2, porque las tarifas de allá son muy poquitas. No, pero dígame. Yo le digo a uno... Dame 6 o 7 pasitos en Aguilando. ¿6 o 7 qué? 1,000 pesos. ¿6,000 pesos? Sí. Entonces me dice, no, te voy a dar 1, 2 o 3. O sea, usted... Digo, no, ven acá. Oye, pero usted pone el sonido. Entonces yo digo, ahí no va. Espérate. Ahí no va porque está demasiado poquito para el grupo entero. Federico, o sea, usted pide 6 sí. Y le quieren dar 2. Me ofrecen 5 o 6. Me ofrecen 2 o 3. Uh-huh. Entonces, cuando ok, le ofrecieron 3,000 pesos. ¿Usted lo coge? No lo cojo. ¿Ve? No lo cojo porque para el grupo entero. Okay. Si me dan 4 o 5, yo lo cojo. Ok, un 4, o sea, usted coge 4,000 pesos. Exactamente. Un 4. ¿Cómo se reparte entre 4? Pero mira, pero se pica más porque van recogiendo por fuera también, aparte de eso. Ajá, ok. Sí, se pica. Mire, Federico, entonces. Exactamente. Exacto. Y el repertorio, más o menos. ¿Usted arranca con qué tema? Con Aguilando. Ábranme la puerta. Ajá, ábranme la puerta. Y dirá a la gente. Que esto es un desastre. Aguilando pido, antes de la Pascua, ábranme la puerta, que estoy en la calle. Okay, esta casa es grande, tiene 4 esquinas, y en el medio tiene una clavellina. A zarandela, en mi corazón. 4,000. Federico, coja 2. No. Federico, coja 2,000 y se lo da. Terminó la zarandela. Ese es uno. Ok, siguiente tema. Por ahí nos vamos todos. No, está bien, pero dígame el otro. Ahora vamos con Perico Ripiao. Perico Ripiao. Ahí mismo lo metemos. Ajá, pero no hay otro. ¿Otro está guiando? Ahorita. Espérate, no, es navideño. Navideño. Ajá. Si yo no me voy, yo me voy de aquí. Es lo mismo.
con los bienes tienen. Pero eso es lo mismo, eso es al azar. Eso es aguinaldo. No, ahora vamos con un perico. No, 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 no. Otro aguinaldo, usted debe tener algo aguinaldo. No, nada más son aguinaldo todos. No, no, está bien, pero. De ese tema son todos. La misma melodía. Federico, si alguien le dice, tócame otra cosa de Navidad. De Navidad, de Navidad. De Navidad. Bueno, le digo, yo me voy, pero no vuelvo. Y en la vela, Dios, ¿verdad? Cada quien, yo lo hizo, yo lo vieron, que una. Yo no estoy entendiendo nada. Ni él tampoco. Él está improvisando, es así. No, porque ayer Aguilando es un solo estilo. Ayer Aguilando es un solo estilo. Un solo estilo. Lo que tocamos ya, sí. Ok. No tocan este, no tocan este. En el aguilando, ah, merengue. Merengue, por ejemplo, ¿cuál? Y aguilando eso. ¿Eh? Y aguilando de eso. Y aguilando. Sí, y merengue de perico ripiado. Le metemos todos los merengues del mundo. Mm. Pero aguilando también es un solo tema. Ya, o sea, en aguilando nada más es, ¿cómo es el de aguilando? Espérese, el de aguilando nada más es, ¿cuál es? Ábranme la puerta, que estoy en la calle, y el que vive adentro, y es un caballero, a zarandela, a zarandela, a zarandela, de mi corazón. Eso no pega, Federico. Eso no pega. ¿Que no pega? No, y por ejemplo, ¿y si es una mujer sola que vive en esa casa? ¿Ay? Por ejemplo, ok, lo llamo una mujer sola. No. Que vive en una casa una mujer sola. Aquí vive un hombre, no. La vida hay hombre. Cambia el tema. No, si ella me llama para. No, por ejemplo, pero una mujer sola que vive en una casa, ¿cómo usted llega? ¿Qué usted le canta? Le digo, si ella que me llama para que le haga un alquilando. Si un alquilando. Digo, pero que la mujer, espérese, es una mujer sola, sí, y no hay hombre en esa casa. No hay caballero. Y él no hay caballero, y ya no quiere saber de hombre, que se divorció del marido y ella no tiene eso. Ok, entonces la mujer está sola y sí, le va a pagar 10 mil pesos. ¿Tú te la cantas? ¿Qué te la canta? Ábrame la puerta, ábrame la puerta, ábrame la puerta, y que estoy en la calle. Y esta casa es grande, tiene cuatro esquinas, y en el medio tiene una cabellina. A zarandela, zarandela, y de mi corazón. Ajá. Por así, dice ella. A comer gallina, gallina guisada, ábranme la puerta, que estoy en la calle. Y por ahí sigue el caballero. No, no, si ella no me abre. Si ella no le abre. Digo, la mujer no abre. Si la mujer no abre, nos vamos, digo, ya no abre para que no entremos. Ajá. Pero si abrió, vamos para adentro. Ok, entonces la mujer abrió la puerta. Abrió la puerta. Abrió la puerta. Abrió la puerta. Okay. Vamos a tocarle adentro de la casa. Ok, vamos a tocarle adentro de la casa. Le digo, a zarandela. Doctor Zarandela. No, no, está bien, es esto de Zarandela. Okay. Ya, ya me abrió la puerta. Ábranme la puerta. No, no, ya estamos adentro. Ya ya abrió la puerta, ya usted está adentro. Que ya estamos adentro. Me come gallina. Ajá. Tú lo tienes. Pero no es la grande. Para que viendo, comiendo gallina. A Zarandela. A Zarandela. A Zarandela. Ay, de mi corazón. 4,000, Federico, por eso. Bueno, ahí le tocamos un par de periquitos más de los aparte de la periquito. Perico ripiado. Ah. Y usted lo canta de la montaña venimos. ¿La montaña venimos? Sí, de la montaña venimos. ¿Cómo sabes? De la montaña venimos. Ese es famoso. Merengue la montaña. De la montaña venimos. Para invitarle a comer un lechoncito en su vara y rompitorro a beber. Cántame un chin de ese. De la montaña venimos. No me sé la montaña. ¿La montaña venimos? ¿La montaña qué? ¿La montaña qué? Perdóname, Federico. Pero, ¿y qué director lo que es usted que no se sabe los discos tradicionales? No, pues, el tren de Navidad. Espérate. ¿De la montaña cómo es? De la montaña venimos. ¿De la montaña de Nino? No. De la montaña de Nino. De la montaña de Nino. De la montaña de Nino. ¿Eh? Y que la montaña de Nino. Ah, está bien. Está bien, okay. Ya, pues. Se dijo a morir ahí. Está bien, hermano. Un abrazo para mi hermano don Roberto Cavada, ese príncipe de la noticia. Bueno, Dios mío. No, está bien, no, pero está correcto. Mire, de la montaña venimos. Yo le canto este. Pero usted sabe esa canción, ¿verdad? ¿De la montaña de Nino? No, de la montaña de Nino, no. No, yo no me la sé, no, Jorge. No, de la montaña de Nino. Yo no me la sé esa, Jorge. ¿Pero qué niño? ¿Qué oye, niño? La montaña, eso es Yuri. No, de la montaña de Nino, no. De Nino, no, 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 oiga cómo es Federico. De la montaña venimos. De la montaña venimos. Venimos. No de la montaña de Nino, no. No, no, de la montaña venimos. Venimos. Sí. De la montaña venimos.
Él está muy conforme, ¿no? Ese yo no me lo sé, Jorge. No se lo sabe. Ok, ¿cuál entonces, otro es entonces? El tren de la Navidad. El tren de la Navidad. Okay. Que me encanta cómo empieza. Sí, si yo fuera millonario. Y tuviera 20 bancos, toda la mujer del mundo, la viviera enamorando, como soy un negro feo y no puedo, quiero tener mi chequera, porque el hombre con dinero y no puedo, tiene mucha jaladera, los hermanos míos me dicen, negrito no quiera más, que los niños se te salvan. Tus hermanas y tu mamá. Ábrame la puerta, ábrame la puerta. Estoy en la calle y como gallina. No. Es no, no, increíble. No. En la casa. No. Dios mío, no. En los Santos Cerros andan tres mujeres recogiendo flores para la Mercedes. En los Santos Cerros andan tres muchachas recogiendo flores para la Mercedes. Digo, Federico, no está mal. Frankie miraba la chica exitosa con el mismo ritmo. Ajá. ¡Ay, cabrón, esa vaina! ¡Dios mío! ¡En bueno. los países! ¿El mismo ritmo? ¡Dios mío! ¡El mismo ritmo! No, yo te digo a ti la cosa de Federico. ¡El mismo golpe!